Lo que me pasa con Martina. A ver. ¿Cómo te lo digo sin decirte la palabra? ¿Te gusta Martina? Te gusta Martina. Bienvenidos a un nuevo vídeo, el cual no tiene ningún tipo de trasfondo de entretener, sino que vamos a advertir, a contar una experiencia que nos ha pasado esta semana, que sobre todo le ha afectado a Martina, que tiene 11 años. Ha sido una cosa que cuando me lo contaron me asusté mucho. El caso es que ya sabéis que nosotros somos personajes públicos. De hecho, nuestra dirección, la dirección de esta casa, está totalmente pública en Google Maps. Esto es una cosa muy pero que muy fuerte, y quizás vais a ver que a lo largo de este vídeo poco a poco se me va a ir yendo la olla, porque me cabreo muchísimo. Así que pido perdón por absolutamente todos mis comentarios o cualquier cosa que haya hecho mal, porque... No, es que ya está. Ha estado a punto de irse a la olla. El caso: un hombre de 20 años ha venido a nuestra casa desde Madrid, nosotros vivimos en Barcelona, a las 3 de la mañana, queriendo quedarse en nuestra propia casa y diciendo que Martina le gustaba. Surrealista. A lo largo de que vaya pasando el vídeo vais a ver que yo llamé 3 veces a la policía, y 3 veces la policía se llevó a ese señor. Y vais a flipar cómo acaba, porque literalmente es que casi nos reventamos a piñazos. Todo esto empieza a las 3 de la mañana, cuando viene un chaval y toca el timbre diciendo que se quería quedar en casa. Yo lo que hago es salir a la puerta, llamar a la policía, viene la policía y se lo lleva. Esto no está grabado en cámara porque nosotros no estábamos grabando toda esta situación, pero sí que grabé algo con el móvil para que veáis que la primera vez que se lo llevó la policía es totalmente cierto. Que ha dormido en la calle, que le han pegado una paliza en la calle del frente. La policía se está yendo. Adiós, policía, gracias por todo. Entonces yo bajé a leer un libro a Martina, porque Martina estaba justamente aquí, pues a punto de dormir, porque mañana tenía cole. Y a la media hora me dijeron los chicos de que el tío volvió a venir, y aún más cabreado. Así que simplemente quiero que veáis lo que pasó. Yo salgo riéndome porque es que literalmente estaba contando unas paranoias y yo pensaba que estaba loco. Aparecieron unas naves espaciales inmensas cruzando una neta gigante que hay en el cielo morado, Martina. Tengo sueño. Sí, y así es. Seguimos en el mundo tan paralelo y tan extraño. ¡Arda, arda, arda, arda! ¡Hay un tío súper loco! ¡Hay un tío súper loco en la puerta de casa! No, 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 no puedo, no puedo estar calmado. Está intentando entrar en casa. Que o te ve a ti o tira la puerta abajo. Literal. Que sí. No, no, yo tengo mucho miedo. No me dejes aquí solo. Imagínate que se cuela. Vale, Martín, tú no te preocupes, ¿vale? Voy a ir arriba, ¿vale? No, no, y tú ponte aquí, mira, te dejo el libro, te dejo la luz. No, 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 no. Y hasta luego, tú. Mañana tienes cole y tenemos que ir, ¿vale? Tú tranquila aquí, ¿vale, Martín? No, absolutamente no, nada, un tío loco. Tranqui, tranqui. Yo aquí de verdad que no le creía. Pero de verdad que no estoy entendiendo absolutamente nada. O sea, ha venido un tío desde Madrid diciendo que básicamente ha venido caminando durante 6 días, que ha dormido en la calle. Por eso antes había venido la policía, porque claro, eso no lo he podido grabar, porque obviamente pues tampoco me estoy grabando absolutamente todo. Pero es que de verdad que no entiendo absolutamente nada. Pero por favor, que no lleve ningún arma, ni me apuñale, ni haga absolutamente nada raro. Hola, amigo, ¿qué te pasa? ¿Vale? Estás grabando, ¿vale? Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿No? ¿Todo bien aquí? Todo bien, chicos. A ver, cuenta a cámara qué ha pasado. Bueno, chicos, básicamente os voy a contar muy brevemente lo que ha pasado. Me han echado de mi maldita casa, mi padrastro y mi madrastra. Entonces, yo quería venir aquí a conocerte, así que decidí venir y me he tirado malditamente 6 días andando. Me parece surrealista esta situación. ¿Cuántas horas llevas caminando desde Barcelona hasta aquí? No quiero saberlo. ¿Cuánto? Bueno, desde Barcelona hasta aquí no lo sé, ¿vale? Pero lo que sí sé es que llevo más de 2 horas caminando. Yo en este momento pensaba que todo era falso, porque es que hasta Sants tenemos... como más o menos 10 horas. Andando más o menos en coche habrá, no sé, 1 hora quizás. Para que entendáis vosotros, Maximum Squad, básicamente a tú has venido antes y hemos estado hablando con la policía. Y tú le has dicho a la policía que has venido desde Madrid hasta aquí andando. Lo único que he cogido ha sido el AVE. Pero es que el problema de todo es que el billete era 100% real. Mira, mira, chicos, si queréis, a ver si enfoca la cámara. Para que lo veáis, 108 euros desde Madrid hasta Sants, 4 y media, llega a las 7 y cuarto. Vale, estándar, no sé qué, no sé cuánto. Empezó a decirnos que le habían pegado una paliza en la calle de abajo de nuestra casa, y es que de hecho nos enseñó unos papeles de que se había ido al hospital, que había venido una ambulancia, y es que eran de verdad. He venido por allí. O sea, que tú has venido justamente por la calle del fondo. ¿Y qué ha pasado en la calle del fondo? En la calle del fondo, entre 5 chavales, varias patadas en las costillas. O sea, me han reventado el butérax. ¿Cómo? Básicamente, me han cogido, me han pillado por básicamente desprevenido, me han tirado al suelo, me han empezado a dar patadas en la costilla. ¿Qué pasa? ¿Que yo sé karate? ¿Podría haberme defendido? Sí. ¿He podido? No. Entonces, han llamado
llamado a la maldita policía. La maldita policía ha venido a la casa. He llamado yo. Se ha presentado a la maldita policía. Vale, o sea, que es lo que os he enseñado justamente antes. Me han cogido y me han llevado a comisaría. Y de ahí me han mandado al maldito hospital. Y me han dicho que no tengo nada roto. Tengo aquí los informes. A ver, enseña los informes. En plan, Maximus, de verdad, que para que veáis que esto es cero falso, cero preparado. Estoy flipando. Yo estoy flipando, pero en plan. Bueno, aquí veis básicamente lo que sería la hoja de la denuncia. Hospital de Calle, que es el pueblo que está al lado. Fecha de nacimiento 2004, edición Madrid. Es 100% real. Número de asistencia, edad 19. La hora a las 22:24. Y el motivo es motivo de consulta o enfermedad actual. Referente al traumatismo torácico contagioso al lado izquierdo por la agresión. Siente dolor. Vale, sí. Y para que veas que esto está firmado 100% por un doctor, ¿vale? ¿Y esto? La receta que me ha recetado el doctor por la que. La receta médica. Si no acaba el dolor. La receta médica, bro. ¿Qué cojones? Ahora mismo flipando. Yo no sabía si este tío estaba loco de la cabeza o era todo de verdad. El problema es que yo estaba justamente para venirme andando y me encontré un taxi en el medio de la carretera. ¿Qué pasa? Me he puesto delante del maldito coche, básicamente. Ha pegado un frenazo de la hostia y me dice, chaval, que casi te atropello. Y digo, vale. Le he dicho que me lleve hasta la estación de. Vale, o me sea, tío, que es nuestro pueblo. Y me he tirado 14 minutos andando hasta aquí otra vez. O sea, me estás diciendo que has cogido, te has metido en la autopista que está justa. Es que mira, la autopista se ve justamente desde aquí. ¿Has parado a un taxi en medio de la autopista? ¿Por la cara? Sí, si puede, si lo hubiese grabado, os juro que lo enseño. Yo aquí estaba flipando, pero es que a lo largo del vídeo iréis viendo de que el tío quiere quedarse en casa. O sea, yo tengo una pregunta. Antes a la policía le has dicho que llevabas 6 días durmiendo en la calle. ¿Cómo vas a llevar 6 días durmiendo en la calle, Fernando? Te lo explico. Me fui de Madrid, ¿vale? Y no sé si sabes cuánta distancia de Guadarrama a Atocha. No lo sé, pero está todo por culo. Vale, pues he estado unos cuantos días durmiendo en la calle. Luego, en Atocha, ¿vale? Yo me he venido a Barcelona. Vale. Vale, y he llegado hasta aquí. Pero es que anteriormente, antes de llegar a Atocha, yo he dormido 6 malditos días en la calle. 6 días en la calle. 6 días en la calle. Tengo que hacerte una pregunta porque necesito de verdad algún sitio donde quedarme. Por cierto, mientras que nosotros estábamos arriba, mirar cómo estaba Martina aquí. A ver, yo es que lo único que quería es dormir tranquila. Al día siguiente tenía cole, entonces, claro, tenía que dormirse un poco pronto. Tengo mucho miedo, yo me voy a quedar aquí, de aquí no me muevo. Sigamos porque esto se calienta más y más. Yo aquí estaba súper incómodo. A ver, yo entiendo que es padre, que eres hermano, que tienes un montón de gente en la Máximo House. Entiendo todo eso, pero yo no sería una molestia. No sé, al contrario, o sea, yo, si quieres, ni siquiera interactúo en los vídeos contigo, ni siquiera hago lo que tú quieras, porque al final y al cabo es tu casa. Yo me he imaginado vivir aquí, viendo todo el día la cara de Naka, viendo tu cara. Y lo que yo te quería preguntar, Arta, hasta que yo encuentre algo, ¿tú podrías dejar que yo me quedase unos días en tu casa? Dormiría donde tú quieras. Si quieres, duermo aquí fuera. Pero es que me da pánico dormir aquí. Empecé a llamar a todos mis amigos porque es que literalmente es que estaba flipando. Voy a llamar a Guillermo Becario, ¿vale? Que no te de aquí. Quédate ahí, ¿vale? ¿Grabando? Está grabando. De verdad que no, vale, pero es una locura. Es surrealista, tío. Sabemos, no tengo ni idea si lo está diciendo. De verdad, os está riendo de todos nosotros porque está grabando. Yo creo que es verdad, ¿eh? Vamos a ver. Y escúchame. Está el chico de la policía otra vez aquí. No, ¿en serio? Juro, ha vuelto. Y está diciendo que es la 1 de la mañana. Quedarse a dormir. Pero ¿cómo va a estar aquí a la 1 de la mañana? Que no hay trenes para volver a casa ni nada. 100%. Es broma, ¿no? ¡Guacho! Hola. ¿Ya estás bien? ¿Cómo que estás aquí a la 1 de la mañana, tío? Pues porque me he venido otra vez aquí porque yo quería esperar a la mañana. Pero es que básicamente alguien me ha visto desde ahí arriba. A ver, se ha encendido la maldita cámara. Es que he visto la maldita cámara encendida. Me he puesto aquí. Ostras. Hacerse tío, y yo, esto no me ven. Se ha apagado la cámara y después de un rato miro para arriba a estar ahí en el tejado y digo, ¿te ha dicho la policía? Pues la policía me ha dicho básicamente que si no sé el nombre de los chavales, no puedo poner su nombre, básicamente. ¿Y qué te han dicho? ¿Te han dejado ahí en comisaría? Me han dejado en comisaría y me ha venido a buscar la maldita cunaza. Vale, pero la pregunta es ¿cómo vuelves a Madrid? O sea, es el problema, es que yo no puedo volver a Madrid. ¿Cómo no vas a poder? A ver, es que, a ver. Madrid se ha vuelto en un sitio peligroso para mí. Nos enseñó que llevaba absolutamente todas las cosas y que todo esto parecía real. Calzoncillos, camisetas, creo que llevaba un desodorante, ropa interior, o sea, todo parecía real. Disculpame si permíteme el ojo que creo que me estaba vacilando un poco. Yo a ti, vacilando.
incluso. No sé, pero es que me suena todo muy raro. A ver, dime que te suena raro y yo te lo resuelvo. ¿Qué es lo que llevas en la mochila? Entiende a la gente, a ver si de verdad llevas 6... A todo esto, ¿qué tienes? ¿50 euros para vivir ahora? ¿O tienes también la tarjeta de crédito? No, es que la tarjeta de crédito me la quitaron y no he vuelto a ver. ¿Quién te la quitó? Pues que me va a quitar, mi padrastro y mi madrastra. Vale, chicos, maldita mente, aquí hay un montón de cosas. Vale, una camiseta. Bueno, luego por aquí tengo más cosas, tengo... Pues fijaos, camisetas, chicos, lo que más tengo de camiseta. Entonces, pues eso, traigo el cargador de móvil que ahora mismo no sé dónde lo tengo. Traigo los cascos, que tampoco sé dónde los tengo. El caso es que me he traído la ropa porque obviamente no voy a estar todos los días con la misma ropa, ¿vale? Y nada, pues tengo dinero por aquí, tengo dinero por aquí. Y has venido desde Sants andando hasta aquí. Que se ha despertado Martina, un segundo. Creo que estoy ahora mismo flipando. Acaba de decir Martina que se acaba de despertar porque no se puede dormir de lo que ha dicho. Pues estoy ahora mismo flipando. Fui a ver cómo estaba Martina y estaba acojonada. Yo es que no sabía qué hacer ni cómo reaccionar y no sé. Marta, ¿qué ha pasado? He escuchado y he visto un pavo feo, asqueroso, desagradable, horrible. ¿Cómo que lo has visto, Martina? Que me he levantado. Pues no te levantes, no te vuelvas a levantar. No te vuelvas a levantar, Martina. Lo que ha pasado es, o sea, es surrealista. Se ve que el tío viene andando, que lleva 6 días durmiendo en la calle solamente para encontrarnos a nosotros. Dice que le han pegado una paliza a unos chavales, ha ido al hospital de Calella y le han puesto un maldito parte, de verdad. En plan, es 100% real. Salí fuera de casa a echarlo de aquí a las buenas, pero todo empezó a ponerse bastante feo. Sí. Martina está un poco asustada. ¿Asustada? ¿Por qué? Pues porque ha venido antes la policía, se me ha contado un poco lo que ha pasado contigo antes. ¿Qué le has contado exactamente? Bueno, pues le he dicho eso, que vienes desde ¿qué? Madrid, que... Que te han pegado una paliza aquí abajo de casa. Y que... Bueno, yo ya estoy prevenido, ya... Has visto que sé defenderme, lo que pasa es que me he quedado desprevenido, o sea, yo no ni se me había pasado por la casa que me iba a atrás. Tú dices que Martina está asustada, pero ¿está asustada por la policía o por la paliza? Por todo, en general. Por todo. La situación, ¿no? Un poco de... Que nunca nos ha pasado esto, tampoco, ¿no? Ya, bueno, sí, eso me lo imaginaba. Aquí empezó a presionarnos ya. No pretendo ser una molestia, ¿verdad? Pero es que de verdad necesito un sitio donde quedarme, de verdad. Yo, si quieres, me quedo en el jardín, me quedo donde sea. Me da igual donde dormir, pero yo no quiero dormir aquí fuera. Harta, yo me meto, si quieres, en el jardín. O me metéis en el garaje y me quedo dormir en el garaje. Es que me da exactamente igual donde dormir, pero aquí fuera. Donde puede venir cualquier persona y hacerme lo que quiera, no. Eso no. Sinceramente, solo te pido unos cuantos días, ¿vale? Unos cuantos días, que me dejes quedarme aquí hasta que yo encuentre algo. Yo voy a buscar todos los días algo, ¿vale? En cuanto yo encuentre algo, te lo digo y desaparezco si quieres. Desaparezco de tu vida. Prácticamente me estaba obligando a que él tenía que quedarse sí o sí. Sí o sí. Entonces yo ya me estaba poniendo poco a poco más nervioso. Pero Fernando, o sea, ¿cómo te voy a pasar a mi casa cuando, bueno, pues está Martina adentro? No, tampoco te conocemos, no, ¿sabes? Ya lo sé, chicos. Yo os entiendo todo eso, ¿vale? Y entiendo que a ti te preocupa mucho la seguridad de Martina y Ari, que no me conocen, ¿vale? No está, pero... Yo lo que te digo, Arta, ¿vale? Es que esto no es algo que yo te pueda decir, porque no lo sabes. Podemos meter a cualquier desconocido en casa. La gente te puede pedir muchas oportunidades, ¿vale? Yo te pido una sola oportunidad, una sola, para demostrarte. Pero sería más fácil llamar a algún familiar o... Si tuviera familiares, tío. Si tuviera... Sí, no conozco a mis tíos, no conozco a mis abuelos. Mi padre está deportado, no le conozco ni absolutamente nada. Mi madre está muerta. Mi padre es mi madrastra, que ¿de verdad quieres que voy a llamar a su familia? Para que me eche la patilla otra vez, locos. Fernando, es que es un poco surrealista, ¿sabes? Que en plan, que vengas aquí a casa y que en plan, rollo, que pretendas quedarte. Yo es que me sentiría más seguro si llamas a tu madrastra o a tu padrastro y le dijeras dónde estás y lo que está pasando. Claro, porque sí. ¿Tú crees que se deben estar preocupando por ti? No, preocupando, eso tiene mucha gracia. Mira, mis padres no se preocupan por mí. Mira, mira. Mi madrastra y mi padrastro me han mandado a la calle. Cuando yo estaba con mi madre, esto no pasaba. Yo estaba aquí en la playa. Estuve de vacaciones aquí. Aquí ya todo el mundo empieza a pensar que toda esta historia que nos está contando el tío era bastante falsa. Porque empieza a decirnos que hace bastantes años se había quedado en nuestro pueblo, que es súper mega, ultra pequeño, de vacaciones. En plan, un tío de Madrid viniendo a nuestro pueblo de vacaciones y ahora viene a quedarse a dormir porque sus padres, no sé qué, no sé cuánto, ya bastante mal. Sí, sí, vamos, que es un mentiroso, asqueroso, falso. Yo ya he cogido taras con la policía, que he hecho cosas bastante malas de las que me puedo llegar a arrepentir. Yo aquí empecé a tener una angustia bastante, pero bastante fuerte, porque es que ya pensaba que todo era falso y que iba a hacernos daño. A colar en comisarías con un cuchillo y he llegado a cortar cables de ordenadores. Yo no he contado nada de esto a los médicos.
tampoco podemos meter a alguien en casa con gente pequeña y demás que entra en comisarías con cuchillos, porque al final pero, pues... pero lo estoy diciendo con tal, porque yo he hecho cosas que de las que me he arrepentido. Yo he estado una noche en el calabozo, ¿entendéis? ¿Por qué? Pues porque vino un chaval así por la calle insultando a mi madre y yo le partí la cara a ese chaval, ¿entendéis? Aquí intenté decirle educadamente que se fuera, pero no fue así. Yo sé, podemos llamar a alguien que conozcamos de alguna casa que cogiera o que sea. Es que Fernando, al final tenemos una niña de 11 años. Tampoco quiero... O sea, Martina se va a quedar en shock. Vale, y si hacemos una cosa. Te propongo una cosa, Erta, ¿vale? ¿Qué te parece si yo ahora mismo, ¿vale? Me voy a quedar aquí sentado, ¿vale? Me voy a quedar con el móvil a ver si me queda batería, ¿vale? ¿Qué te parece si tú mañana cuando despiertes me presentas a Martina, ¿vale? Para que Martina, pues bueno, me vea y me conozca y me vea la cara y sepa que estoy aquí, que es real, que estoy aquí. Aquí ya vi intenciones muy raras. Que nosotros estaríamos encantados de que durmieras en el jardín o donde fuera, pero es que al final también lo que nos dedicamos es un problema meter a alguien que no conocemos. Yo le he contado también a Guille que tengo un pequeño secreto, ¿vale? Que no os quiero contar. Dios mío, es que... qué surrealista. Cuando escuchéis el secreto es que vais a flipar. Dime el secreto. Vamos a hacer un trato, ¿vale? Si yo te cuento el secreto. Pero tú me vas a prometer que no te vas a enfadar. Yo no me voy a enfadar, pero a ver. Y te me prometes que no vas a decir absolutamente nada. Fernando, no te conozco y tampoco tengo cosas que enfadarme contra ti. Lo que me pasa con Martina. A ver, ¿cómo te lo digo sin decirte la palabra? ¿Te gusta Martina? ¿Te gusta Martina? Yo al escuchar eso estaba entre reventarle la cabeza, cogerle la cabeza y estampársela contra la valla. Yo no sabía cómo reaccionar, o irme directamente a casa y decir: este tío está zumbado de la cabeza, llamo otra vez a la policía y que se lo lleven. Cosa que es lo que hice, obviamente no le pegué, no le hice nada. Mira lo que pasa. Yo quería venir a conocer a todos, pues en especial estaba esperando conocer a Martín, ¿vale? Y por eso pensaba que tú te podías enfadar, ¿vale? Y yo sinceramente lo único que quiero pedirte, Arta, es que mañana, si es posible, me presentes a Martín. Esto es muy tuyo, bro. Ay, mira, hay cosas y cosas. Pero vamos, en mi vida, había escuchado de un tío de 19 años, no sé qué, no sé cuánto, que le gusta. Que entraba en una comisaría con cuchillos a cortar carne. De verdad, os lo prometo por mi puta madre que ahora mismo se muera, por mi padre, por absolutamente toda mi familia, que esto ni es nada actual, ni es nada fake. No. Yo de verdad que llamaría otra vez a la policía, de hecho, porque este tío puede entrar aquí y liarla. O sea, se acaba de decir que ha entrado en comisaría, que también se habrá inventado, pero que yo creo que es esquizofrénico, ¿sabes? Una cosa de estas, porque no me está... Y bajé a decírselo a Martina. Yo estaba muy asustada porque vi a Arta como muy preocupado y muy nervioso y no comprendía lo que estaba pasando. ¿Por qué viene aquí? Pues se ve que viene aquí porque uno me quiere conocer y dos, me ha dicho que le gustas. Es un tío de 19 años. Tengo miedo. Tú no te preocupes que nosotros estamos ahí, ¿vale? Que a ti no te va a hacer nada ni nada porque es un pinzado a la cabeza, ¿vale? Voy a llamar a la policía, a los Mossos de Escuadra y que se lo lleven a todo por culo, ¿vale, Martina? Tú tranquilízate, ¿vale? Cierra la puerta y que no pasa nada, ¿vale, Martina? Venga, ves a dormir. Vamos a llamar ya a los Mossos de Escuadra y vamos a hacer que se lleven a este tío loco. Suscríbete al canal, te lo voy a hacer porque va a pasar algo que creo que se nos va a ir de las manos totalmente. Cogí y dije: vamos a llamar a la policía y que se lleven de aquí de una maldita vez ya. Hola, buenas. Mira, te llamo desde... ¿Vale? Porque afuera de mi domicilio hay un chico que está como, no sé, está como medio loco o drogado o lo que sea, porque está pegando a las farolas, está diciendo que se va a colar en la casa, no sé, algo muy raro. Dice que le gusta una niña de 11 años que, bueno, que está aquí con nosotros y tal. ¿Usted conoce algo? No, yo no tengo ni idea de quién es. De acuerdo, pues mire, pasaremos a Villamoros de Escuadra, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias, adiós. Flipando, pero flipando. Vamos a esperar a que vengan los Mossos, que es como lo más de Cataluña de aquí, o sea, es lo más, en plan... Es la policía de aquí de Cataluña, sí. No hay más, en plan, no es posible llamar a alguien más, en plan, Mossos de Escuadra es máxima emergencia. Sí, es lo más top. Así que vamos a esperar. Estábamos esperando a la policía y mientras tanto mirar lo que hacía el tío, porque estaba en la acera de enfrente, tirado, pegándole las farolas. Estaba loco de la cabeza. Mira, estoy haciendo que me pierda casi así por la cara, pero tú te estás dando cuenta. ¿Qué parte de propiedad privada no entiendes? Vino la policía y me empezó a amenazar delante de ellos. What the fuck? No entendía nada. Hola.
Tú, pero ¿cómo por mí? No te estoy preocupado. ¿Estás hablando en serio? Quería conocerlos. Mis amigos, ¿no? Soy igual que ellos. Y la pobre Martina, mirad. Yo es que me quedé como un poco patinipus, en plan que no sabía por qué ni cómo un chaval así, o es que yo pensaba que no, este chaval no estaba bien. Algo raro estaba pasando. ¿Cómo que hay un chico que yo le gusto? Tengo mucho miedo. Imagínate que se cuela en casa. Yo no me puedo dormir sabiendo que está por ahí merodeando. A ver. Estoy ahora mismo sudando. Es la segunda vez que se están llevando al maldito chaval. Espero que no vuelva, pero es que estoy 100% seguro de que la van a soltar y va a volver a venir justamente hacia aquí. Así que vamos a esperar, vamos a ver lo que pasa, porque... Se lo llevó la policía y nosotros ya pensábamos que toda esta historia había acabado. Pero a los 45 minutos volvió a aparecer este tío y la verdad es que la situación se nos fue totalmente de las manos. Dios mío, qué pesado. Chalo, no me escuchas. Sí, yo te escucho, pero tranquilízate. ¿Por qué comes a la policía? Porque Fernando... No son horas. Que estás solo en medio de Barcelona, que yo me preocupo por ti, Fernando. Porque me acabas de decir que te gusta mi hermana de 11 años. Tú a mí me estás vacilando, eso es lo que estás haciendo. Pero yo vacilando yo a ti. Estoy tocando los cojones. Estás viniendo a mi casa donde somos 6 personas y me quedo de hostias. ¿Contra palos? ¿Contra farolas? ¿Para qué vienes aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? No, no. ¿Qué no? ¿Lo dejas pasar? No vas a hacer nada. ¿A qué has venido, Fernando? Yo he venido. Vale, has venido a conocerme, me has conocido, ya está. No hace falta que te quedes enfrente de mi acera durmiendo. No hace falta, Fernando, porque es innecesario. Y somos todos personas y nosotros no queremos que estés durmiendo en la calle. Pero tampoco te podemos meter en la casa porque hay una niña de 11 años. Y eso lo tienes que entender. ¿Y esto? Y es que te digo lo que pienso. Mierda. Que yo lo que vení es a conocerte a ti y a tu hermana. Guille, no me toques. No me toques a mí los instantes. Ha venido aquí a adoptar a mí y a mi hermana. Pero no pretendas que yo te deje pasar a mi casa cuando está ella dentro. Pero es que a vosotros no se manda a llevar la policía. Vale, ¿tú? ¿Quién te ha mandado a quedarte a dormir debajo de nuestra casa, tío? Soy la persona más amable del mundo, bro. Hasta que me tocan los cuñados. Nos falta el respeto. Te voy a reventar la cabeza. ¿Qué me va a reventar la cabeza? Así es, te estoy diciendo, coge y vete. Déjanos dormir, déjanos descansar. Vete ahí a donde has venido. Sigue con tu vida. Déjanos ir. Y mira que nos habíamos preocupado por ti, que hemos dicho, lo vamos a llevar y para que estés bien a salvo, tío. Pero te has enredado tú solo, tío. Sé que no es correcto pedirlo, pero ¿puedo hacerte una petición antes de irme? ¿Cuál? ¿Tú tienes tu primer libro aún por casa? Yo te lo doy, Fernando. No, yo lo que quiero es que me des el libro con la firma, por lo menos, tuya y de él. Vale, nosotros te lo firmamos. Vale, voy a poner el libro. Y esta historia acaba de que el tío, pues lo único que quiere es un libro firmado, cosa que yo bajo aquí, le doy el libro y ya está. Y bueno, despido el vídeo porque Martina estaba ya. ¿Esto para ti? ¿Vale? No queremos que vuelvas, ¿eh, Fernando? No queremos que vuelvas, ¿eh? Va, que quede bien, ¿eh? No te empades, va. Cuídate, pues, Fernando, que... va. Te vaya bien, bro. Que disfrute entonces. Y contigo también, bro. Tenga suerte. Ya se está yendo, Fernando. Creo que es la historia más surrealista que se ha grabado en este canal. ¡Qué maldito asco, tío! Martina, como ya se ha dormido. Martina, mañana irá al cuadro y le diré que no ha pasado absolutamente nada, que todo bien, pero es igual del tío. Grabaremos más. Y el mensaje final de este vídeo es que... Es que vayáis con cuidado y mira, este tipo de personas yo creo que no basculan y lo único que quieren son intenciones malas. Entonces siempre que te encuentres con algo tipo así o que te dé la sensación por la calle, cualquier sitio, llama a la policía o si vas por la calle solo, vete a un lugar lleno de gente o pide ayuda. Nunca te quedes callada porque es lo peor que puedes hacer. Ir con cuidado, chicos y chicas, porque sé que pues la mayoría del público sois bastante jóvenes, sobre todo las chicas, ir con mucho cuidado, no vayáis sobre todo a horas altas de la noche solas por la calle, ni vayáis a lugares que no aunque conozcáis, sea por la mañana, no vayas sola por la calle. Y si y cuando vas a un centro comercial o cualquier cosa, nunca vayas sola y menos al baño, porque hay muchísimo enfermo y hay que ir con muchísimo cuidado. Así que nada, vamos a dejar el vídeo por aquí después de este mensaje. Cuidaros mucho, ir con cuidado y desearte, como siempre digo. Sí.